Llegó el martes a la noche. Qué lindo. Buenas noches a todos. Eh, soy Leona Landa y aquí estoy eh, ofreciéndoles desde Chispazos Literarios, que es el grupo al que pertenezco con tanto cariño, estoy ofreciéndoles el cuento del día de hoy. En realidad es una fábula. Una fábula china. Se cuenta que allá para el año 250 antes de Cristo, en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley se debía casar. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración muy especial a todas las pretendientes del reino y que lanzaría un desafío para ellas. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos, sintió una leve tristeza, porque sabía que su joven y bella hija Tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa, le contó los hechos a la joven. Y se asombró al saber que su hija quería ir a la celebración el día siguiente. Sin poder creerlo, le preguntó. Hija mía. ¿Qué vas a hacer allá? Todas las muchachas que irán serán más bellas, más ricas de la corte o la realeza y estarán allí vestidas de una manera especial. Sácate esa idea insensata de la cabeza, por favor, porque te hará sufrir. Sé que debes estar sufriendo ya, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. No, hija, no. La chica le contestó, no, querida madre, tranquila, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me haría muy feliz. Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones de ganar el concurso. Entonces finalmente el príncipe anunció el desafío y dijo así, daré a cada una de ustedes una semilla, aquella que traiga la flor más bella dentro de seis meses, será elegida por mí como esposa y como futura emperatriz de China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la capacidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron tres meses. Y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era cada vez más profundo. Por fin pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y la hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado. Y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven, con su vaso vacío, sería su futura esposa y emperatriz de la China. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: Esta fue la única chica que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz. La flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Qué bueno, ¿no? Si yo he terminado mi día siendo leal a mí mismo, sin traicionar lo que pienso ni mis sentimientos, sin dejar de ser quien soy, para quedar bien o para obtener resultados mejores, ese ha sido un día de gran éxito. Y eso es lo que yo quiero de ustedes para mañana. Que mañana también sea un día así, un día de gran éxito, sabiendo que eso depende de nosotros. Gracias por los mensajitos que me mandan. Eh, los pueden mandar al Facebook de Chispazos. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo que recibo. Gracias por las cosas que me dicen y los consejos que me dan. Muchas gracias. Buenas noches.